Ay, Dios santo. Bueno, hasta ahora el negocio va más o menos, uno que otro que se ha podido vender. Pero la verdad, que ha estado pésimo el negocio estos días. Ojalá que venga alguien a comprarme de verdad, porque no he estado ganando muy bien estos días. Se va a ir a la quiebra. Buenas tardes, esta es la tienda de identidades. Oh, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Sí, esta es la tienda de identidades. ¿Qué se le ofrece? Aún no tengo una identidad y todos en mi grupo ya tenían una y no quiero ser el excluido. ¿Me puede ofrecer alguna, por favor? Te gustaría una identidad, pero has llegado al lugar preciso, amigo. Es más, tengo una variedad de identidades que te podrían agradar. Para empezar, te voy a presentar una de las identidades más sencillas, pero a la vez que te va a otorgar temor, miedo hacia los demás. ¿Te gustaría conocerla? Me interesa mucho. Vamos a verla. No, I ain't playing like white J's, white Porsche, white wrist, white horse, high bitch, high bitch, high bitch, high bitch. Hola, me llaman Romeo. Es un placer conocerla. Hola, Caro. Hola, Sergio. ¿Qué tal, Caro? Te quería hacer una pregunta. No sé si podrías salir conmigo hoy al cine en esta tarde. No sé si podrías tenerte tiempo. Creo que sí tengo tiempo. Ya vamos al cine. Ya, pero antes que eso, quiero dar un pequeño presente de mi parte. Es un peluche para que te acuerdes de mí. Ay, muchas gracias. Pero la verdad es que se parece a mi ex. ¿Por qué? Es que siempre los hago cachudos a todos. Pero espero que ese no sea tu caso conmigo. Entonces sí, podemos salir en la tarde, ¿verdad? Sí, ¿tienes carro? Porque ahí me vas a llevar, ¿verdad? No, pero te puedo recoger en un taxi, desde mi casa. No, gracias. ¿Sabes qué? No eres de mi tipo. Lo siento. Amor prohibido, murmuran por las calles, porque somos de distintas sociedades. ¿Y qué te pareció? La verdad me interesa un montón y me gustaría quedarme con esa identidad. Pero no, sí, así podría dejar a todas las mujeres como ese pobre chico. Sí, te da un toquecito de frialdad, pero a ver, espera, con calma, vamos con paciencia. Tengo un poquito más de identidades por aquí porque no te veo tanto así, para ser sinceros. Mira, ven, te presento esta. La siguiente identidad es es alegría total, felicidad, el alma de la fiesta. Te digo en serio, si adquieres esta identidad, simplemente tú, no, vas a hacerlos reír a todos, los vas a matar de la risa. Me interesa, a ver si me lo puedo presentar. Hey, ¿qué tal? Te tengo acá a contar un chiste. ¿Saben cómo se despiden los químicos? Ha sido un placer. Les cuento otro, no se molesten. ¿Cómo se llama el primo vegano de Bruce Lee? ¡Brócoli! Bueno, es lo que había en la demostración, pero sí, esta es la alegría. Esta es la alegría. Está muy bueno y así ya no estarías excluido de mi grupo. Así mataría de risa a todos. Pero no sé. No me siento tan confiado. ¿Hay alguna otra? Bueno, tenemos otra. Esta identidad, la siguiente, personalmente no la entiendo mucho. Porque tiene muchas cosas en la cabeza. Pero lo único que te puedo decir es que gracias a esta personalidad, tú vas a ser el cerebrito del grupo. Uy, me interesa. Vamos a ver. Mira.
Mi conciencia tiene para mí más peso que la opinión de todo el mundo. Una frase de Marco Tulio Cicerón. Si es que te unes a mis filas, podrás conocer muchos idiomas. Ruso, alemán, italiano. Esta semana estoy terminando mi séptimo doctorado en el MIT, en Massachusetts Institute of Technology. También participé de grandes proyectos en el European Council of Nuclear Research, en el acelerador de hadrones. Y también es gracias a mí que tu casa no se cae, es gracias a mí que tu computadora funciona. Trabajé también en el proyecto de Deutsches Institut für Normung para que todo vaya bien. Si te vienes conmigo, tienes libros de cálculo, que son cualquier cosa para ti, libros de biología, física, química, todo lo que quieras a tus pies. Espero que sigas tus instintos gregarios y te unas a mis filas. Ya terminó. Sí. A ver, bueno, como te dije, no, personalmente no lo entiendo mucho. Ok, pero sí, te va a hacer un poco más inteligente la situación. Creo que lo entiendo. Captas. No me gustaría ser el nerd del grupo. O sea, no destacar en nada. Sinceramente me sentiría muy mal. Bueno, a ver. Ya, con eso lo que me acabas de decir, creo que tengo una identidad para ti un poquito más animada. No es tan payasesca como la anterior, pero la que viene es un poco más bacán. Mírala. Uy. Down the street with the brim pool way down low. Ain't no sound but the sound of his feet. Machine guns ready to go. Are you ready? Hey, are you ready for this? Are you hanging on the edge of your seat? Out of the doorway, the bullets rip to the sound of the beat. Yeah. Another one bites the dust. Another one bites the dust. Quiero esa, no me vas a convencer de ninguna otra. Yo me quedo con esa. ¿Te quedas con esa? Sí, me seguro? Quedo con esa. Mira, estoy segurísimo. Mira, porque no creo que tengas algo mejor que esa. ¿Me insultas? Por favor. ¿Tú crees que no voy a tener algo mejor que eso? A ver, mira por acá. Por favor, mira por acá. Sorpréndeme. ¿Quieres que te sorprenda? ¿Para qué decirlo con palabras? Si lo que vas a ver te va a encantar. Por favor. Ay, al fin me contesta. Sí, normal, no te preocupes. Pero, espera, te tengo que poner en altavoz. No te escucho. Ya, necesito que vengas a un evento la próxima semana acá en Estados Unidos. Es importante, por favor. Ah, vale, no te preocupes. Normal, puede estar, tú sabes. O sea, sin mí no hay nada. Yo traigo a toda la gente, lo sabes muy bien. Así que, espera, un toque. ¿Sí? ¿Qué dices? Ah, estaba a 200. Oye, qué barato. Pero mira, cómprame unos 3 más. Te doy 100 soles más. Baratísimo, la verdad. Ya, lo traes, porfa. Sí, no te preocupes. Estaré en Estados Unidos la próxima semana, entonces. Cuídate. Ay, qué afortunado el que me tenga, la verdad. Uy. Eso, la verdad, está muchísimo mejor. Te dije, no me subestimes. Siempre acá te ofrezco lo mejor. Es más, esta personalidad tiene billete de 100 soles nuevos. Llévate. No. Literal. Entonces, con un sueño hecho realidad. Un sueño hecho realidad del poder, amigo. ¿Tú crees que no quisiera lo mejor para ti? Llévatelo, tú tranquilo. No hay ningún sí, problema. Claro, solo tengo unos $20. ¿Cuánto cuesta? ¿Perdón? No escuché otra vez tu precio, ¿cómo? Unos $20. A ver. ¿Tú crees que con $20 vas a comprar tremenda personalidad? Por favor. No. Amigo, ni con lo que tienes, para ser sincero, te alcanza con la primera personalidad que te hemos enseñado.
Así que me estás insultando de verdad con tu precio. Mil disculpas. Perdón. Bueno, supongo que ya me retiro. Espérate. Amigo, ven. Te voy a decir una cosa. Esto nunca se lo he dicho a nadie. Y la verdad es que estamos haciendo limpieza. Al fondito me queda ahí una personalidad que, la verdad, cuando la gente venía, no le interesaba para nada. Así de sencillo. Lo voy a desempolvar para ti, para que la veas. Adicional a eso, esta personalidad tiene un manualcito. A ver, no sé, a lo mucho como que te ayuda a leer, ¿ok? Mejor de que... A ver, ajá, por favor, para que lo si veas. Es que está dentro de mi presupuesto, me lo llevo. Yo creo que sí. Yo era un tipo relativamente bueno. Mejor dicho, yo era un pobre diablo más. Tenía llena la barriga y la conciencia tan tranquila que llegué a sentirme bueno de verdad. Hasta que un día, tocando esta guitarra, me hablaron de un tipo flaco y pelucón, y de tanto ser Contreras, yo que no quería problemas, me metí en esta locura del Señor. Y fue allí donde comenzó la vida, y la vida se decidió a vivir, y viviendo se construyó una historia que tú ya sabes de memoria, porque tiene algo de ti.